Arranca la política en Ferroc. Vamos a ver mucho material de spot político, políticos en la televisión de la década del 80 y el 90. Vamos a ver material también de, quizás de antes de la época del color. Vamos a ver bastantes cosas. Hoy vamos a ver a Horacio Rodríguez Larreta, quien bueno, postuló para precandidato a presidente, aunque con los quilombos que hay, vaya a saber. En la Argentina todo puede cambiar en cuestión de minutos. Vamos a ver a Horacio Rodríguez Larreta en Haddad y Longobardi. Que no funciona, lo que no va a dar resultados seguros, porque ya tenía que estudiar día y noche, sábado y domingo, todo el tiempo, y las exigencias eran fenomenales, increíbles. Pero eso todavía ha aumentado mucho más. Horacio, ¿vos estuviste en Harvard? Yo estuve en Harvard. Ahora confirmame, estoy me contaba Martín Delgado que en Harvard no solamente hay que aprobar por encima de una nota, sino que hay que estar cerca del promedio. Y si vos aprobaste, pero no estás cerca del promedio, tampoco aprobaste. Claro. ¿Eso es verdad? Sí, las notas no son solamente absolutas, sino son relativas. Uh-huh. O sea, en cuanto al curso. En cuanto al curso, por supuesto. Uh-huh. Lo cual, de alguna manera, hace más justo el sistema, ¿no es cierto? Bueno, yo te pediría si le podés contar a la gente, porque yo creo que hay que mostrar esto. Diferencias que vos notás en tu paso por Harvard y diferencias que vemos, no sé si en este caso, pero en la universidad, sobre todo en la estatal. Está claro que yo pasé por, soy licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual puedo de alguna manera comparar los dos sistemas. Magnífico. Lo que queda reflejado en iniciativas como esta es que una vez más en la Argentina lo que se tiende es a igualar para abajo. En la Argentina pareciera que la universidad, además de los objetivos de excelencia que pretende tener, tiene objetivos de acción social, que creo que es realmente donde estamos equivocando, ¿no es cierto? La acción social no se hace en la universidad. Entonces la universidad obviamente no puede suplir las falencias que el sistema social tiene o deja de tener, eso es otro tema. Estamos realmente confundiendo sus objetivos. El rol de la universidad, incluso el rol social de la universidad, es poner en la sociedad a los graduados del mejor nivel que se pueda. Uh-huh. Si después hay problemas sociales que hacen que no haya igualdad de oportunidades, que creo que existe en la Argentina, eso no lo debe resolver la universidad. Horacio, imaginás vos en Harvard, por ejemplo, alguien presentándose al rector y diciéndole, mire, nosotros tenemos una iniciativa para que los exámenes se tomen así, y si no, hacemos una huelga. ¿Pasaría una cosa así en Harvard? No, suena casi gracioso. ¿Y el gobierno tripartito existe en Harvard? No, no existe el gobierno tripartito, lo cual no quiere decir que los alumnos no sean escuchados, los alumnos tienen iniciativa propia, presentan todos sus petitorios, y son que no participan formalmente en el gobierno, pero son realmente escuchados, ¿no? ¿Tiene vergüenza un estudiante norteamericano de decir que la universidad debe ser una élite? Yo, un ejemplo muy, muy claro que siempre pongo es que yo he tenido compañeros de extracción más humilde en Harvard que en la Universidad de Buenos Aires. Lo que pasa que a diferencia de la Argentina existe... Hablo de élite intelectual, por favor, no económica ni social. De alguna manera es un honor y un orgullo pertenecer a ciertas universidades, ¿no es cierto? Realmente uno tiene la camiseta puesta. Por supuesto. Tu nombre, por favor. Juan Van Peor es mi nombre. ¿Dónde?